Estimados amigos, qué gusto saludarlos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta serie que lleva por título Asignaturas pendientes en la Educación Nacional, que organiza el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bienvenidos aquí a Mirador Universitario. Yo los invito a que nos estén acompañando en los 5 programas que se tienen preparados de esta serie. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre inclusión y equidad hacia la justicia social. Y como ya es tradición, aquí en Mirador Universitario pues nos acompañan 2 exponentes muy importantes, distinguidos amigos de este programa, a quien les quiero dar la bienvenida. Nos acompaña el doctor Sebastián Plá Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto también al doctor Jesús Aguilar Nery. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los invito para que establezcan contacto, aprovechen ahorita la calidad de estos maravillosos ponentes que están con nosotros platicando sobre este tema de la inclusión, la equidad y si vamos realmente hacia una justicia social. Todos los datos de contacto, nuestro correo electrónico aparece ya en sus pantallas para que usted pues nos mande un mensaje, nos comente, nos pregunte y sobre todo también nos den sus sugerencias sobre los temas que sí, que usted quiere particularmente que se aborden aquí en la barra de Mirador Universitario. Así es que para entrar al tema me gustaría que nos comentaran de qué hablamos cuando decidimos o decimos que la educación es un derecho humano. Esto como que siempre lo escuchamos cotidianamente y sobre todo que es una parte sustancial de la justicia social. Empiezo contigo. Sí, gracias. Bueno, la educación en cuanto a derecho humano es muy importante no solo por la obligación del Estado de garantizarla, sino sobre todo porque es un derecho que da sustento a la posibilidad de adquirir o acceder a otros derechos. En ese sentido es muy importante y fundamental. Por ejemplo, si lo vinculamos a la relación con justicia social, hay 3 elementos básicos de justicia social que son la redistribución económica, pues la educación te permite, ¿sí? Claro. Tener las habilidades o el conocimiento para poder desempeñarte en el mundo laboral. También es importante el reconocimiento político, bueno, el reconocimiento de las diferentes identidades, de los diferentes grupos, y una educación te da sustento para poder conocer a otros, reconocerlos, verlos en una relación de igual a igual y al mismo tiempo poder definir con claridad tu identidad, tanto individual como grupal. Y finalmente la representación política, es otro elemento que sin ella no podemos hablar de justicia social. Y la educación también da las herramientas a través de una educación política, en derechos humanos, en muchos aspectos, que te permiten ser el sustento de una justicia social. Es decir, sin la educación no es posible alcanzar la justicia social, aunque por supuesto solo con la educación tampoco. Sí, sin duda. En ese sentido, Jesús. Sí, creo que el derecho a la educación fue consolidado más o menos en la segunda mitad del siglo XX, pero su exigibilidad se da a partir prácticamente de la transición del nuevo siglo. En ese sentido, creo que en este sentido estamos claramente en vías de conjugarlo con la justicia social, porque ha crecido, emergió precisamente como un elemento muy importante para que fuera exigible el cumplimiento, no solo del derecho, sino ante las terribles desigualdades que hay en el sistema escolar y en la sociedad en general, de tal manera que el derecho a la educación ha venido a formar ya parte de la justicia social en el nuevo siglo. Creo que esa es una de las cosas más importantes que estamos en vías de exigirlo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Ahora, tú nos comentabas estos 3 componentes, ¿no? De la justicia social. Fraser es el autor. Vamos para allá. O sea, realmente ustedes consideran que en este nuevo camino de este siglo XXI que tú me platicas, ¿estaremos en aras de alcanzar próximamente esta justicia social o nos falta mucho, Sebastián? Yo creo que falta bastante. O sea, tanto el papel de la educación en la justicia social como aspectos de distribución económica y de representación política. O sea, vivimos en una sociedad donde la democracia es endeble, donde hay una desigualdad económica lacerante y vergonzosa y donde el reconocimiento a la diversidad todavía está apenas esbozándose, donde las identidades colectivas, por ejemplo, los movimientos indígenas que han luchado por esta identidad, no son plenamente reconocidos por los grupos no indígenas, ¿no? Entonces, pues si tu pregunta es, ¿vamos hacia allá? Todavía pues nos falta, nos falta mucho, pero hay que seguir luchando. Seguro, ¿no? Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir platicando del tema. Yo los invito, vamos a ver una cápsula que tenemos preparada y que me resulta por demás interesante, porque es precisamente sobre la cobertura y la calidad educativa, que ya empezamos a platicar un poquito como elemento fundamental para alcanzar esto. Vamos a ver cuál es la opinión que vertimos en este documento, y regresamos aquí a Mirador Universitario. Seguimos platicando sobre la inclusión y la equidad hacia una justicia social. Ya volvemos. Una de las herencias más significativas de la Revolución Mexicana de 1910 fue que el Estado mexicano, durante buena parte del siglo XX, enarboló la bandera de la justicia social, la inclusión y la igualdad. La creación de la Secretaría de Educación Pública y la ampliación paulatina del sistema educativo mexicano son ejemplos importantes. A lo largo del siglo XX, la lógica que predominó fue la cobertura. La educación primaria debía ser obligatoria, gratuita y laica, así como llegar a todos los niños mexicanos. Aunque en la actualidad ha habido importantes avances en la cobertura del sistema educativo mexicano, son insuficientes. Para 2014, de acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la cobertura más alta se registró en educación primaria, donde casi todas las personas en edad de cursar este nivel educativo fueron atendidas. En secundaria, solo lograron tener acceso 8.5 personas de cada 10, mientras que en preescolar, solo 7 de cada 10. Sin embargo, en educación media superior y superior, esta cifra cae alarmantemente, ya que en la primera solo se brindó este derecho a casi 5.5 personas de cada 10, y en la segunda, menos de 3 personas tuvieron acceso a estudiar una carrera. El sistema educativo, sobre todo en sus niveles superiores, sigue siendo muy excluyente. Observar los logros y las carencias de la cobertura del sistema educativo mexicano es solo mirar una cara de la moneda, si entendemos a la educación como parte constitutiva de la justicia social. El otro lado es lo que comúnmente se denomina calidad educativa. ¿Qué implica la calidad de la educación? ¿Qué relación hay entre calidad educativa y la educación como un derecho humano? ¿Cómo pensar esta relación en el sistema educativo en general y en la vida cotidiana de las escuelas en particular? ¿Cómo responde la reforma educativa actual a los problemas de calidad y a la exigencia social de un sistema inclusivo, equitativo y promotor de la justicia social? Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario y estamos hablando sobre la inclusión y la equidad hacia la justicia social. En la cápsula observamos un detalle que me pareció interesante, que es el problema de la cobertura. Está aparentemente o relativamente resuelto en el nivel básico de educación. Falta mucho, ya no lo comentabas tú antes de ver la cápsula, por hacer en los niveles medio superior y por supuesto en el nivel superior. Jesús, ¿cuáles son las principales causas que impiden que un gran porcentaje de los jóvenes mexicanos pues no tenga acceso a la educación de nivel superior, es decir, preparatoria o incluso el bachillerato, ¿no? Y aún menos ya cuando han decidido tener una formación en licenciatura o etcétera? Sí, creo que generalmente se dividen en dos vertientes. Por un lado, las que están, digamos, externas a la escuela, que tienen que ver con las condiciones económicas, con la ubicación de donde viven, es decir, si es una zona rural, si es una zona dispersa, por cuestiones de género, entre otras. Pero también la otra vertiente son las que tienen que ver con el interior de las escuelas, es decir, cómo funcionan, cómo se organizan. Desde, ya digamos, por ejemplo, en el caso de la media superior, empieza a haber mecanismos de selección, de planteles, también empieza a haber cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los planes y programas, es decir, datos de la encuesta sobre deserción señalan que la segunda causa de los estudiantes para dejar la escuela tiene que ver con que no les son significativos los contenidos, es decir, les resultan aburridos o no les gustan, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las causas principales. También la propia relación de los estudiantes entre ellos, con los profesores, con los directivos, el establecimiento de relaciones entre pares también es importante, y en general se van conjugando, se van sumando, es decir, una niña indígena, sí, de la escasos sierra, recursos económicos, etcétera, ¿no? Entonces se van haciendo sinergia entre los dos, las dos vertientes, y eso produce que tengamos precisamente de la edad típica de 15 a 17 años en el nivel medio superior, 6 de cada 10 estén apenas en el nivel correspondiente, y 3 o 4 en el nivel superior, ¿no? Es decir, todavía hay un rezago muy importante, ¿no? Los excluidos todavía son en millones en los dos niveles, y creo que esa es una de las deudas más importantes del sistema escolar. Ahora, en este sentido, Sebastián, ya nos comenta Jesús, hablamos de falta de acceso a la educación media y superior, ¿no? Por otro lado, la gestión educativa para poder satisfacer esta demanda. Sin duda, las condiciones socioeconómicas que enfrentan los estudiantes, ¿no? Y por otro lado, la manera en la que se imparte la enseñanza. Yo quisiera oír tu punto de vista, porque cuando hablamos de problemas de calidad en la educación y vemos todos estos elementos sumados, digamos, en conspiración a esto, nos enfrenta a un reto grandísimo, ¿no? Claro. Yo sumaría, quizá no muy de acuerdo a lo que generalmente se usa, a esta conspiración, como has llamado, el propio concepto de calidad. Ajá. O sea, me parece que en realidad lo que hemos tenido son unas políticas de la calidad educativa. Okay. Porque la calidad en realidad habla del tipo o la esencia de lo que sucede en la escuela, y es tan difícil de definir, o se define de tantas maneras, que son muchas, ¿no? Sí. Lo que hemos tenido es una serie de políticas de 25 años más que han ido definiendo claramente ciertos problemas, focalizándose en elementos, por ejemplo, las condiciones de la formación docentes y sus elementos contractuales, los contenidos, y modificando los contenidos, reduciendo los saberes disciplinares para desarrollarlo en forma de competencias o habilidades, y eso ha ido transformando una calidad que, digamos que no, para una lógica, digamos, quienes lo manejan, por ejemplo, los grandes organismos internacionales, los grupos empresariales, es una lógica que responde y es relevante para la sociedad de mercado y del mundo laboral que promueven. Sin embargo, para las condiciones sociales, económicas de la población mexicana, ese tipo de conocimientos todavía resta mucho de ser relevante. Asimismo, la pertinencia, al no considerar en gran medida lo que ha pasado en los últimos 30 años, los contextos culturales, los sujetos a quienes educamos, las propias condiciones de los maestros, tampoco ha sido pertinente. Entonces, las propias políticas de la calidad, con sus mecanismos de evaluación, que legitiman una forma de conocimiento determinado, que homogenizan los procesos educativos, tampoco están dando respuesta a lo que realmente está sucediendo, que es problemático en nuestro sistema educativo. Pero si no vinculamos otros elementos, la calidad simplemente, o las políticas de calidad, que son en general bastante punitivas, van a terminar sumándose además a los problemas de socioeconómicos y de otros. Sí, precisamente en ese tenor es cuando yo utilicé la palabra conspiración, como que todos estos elementos involucrados, que además la lógica nos indicaría, ¿no?, que tendría que pues salir como que consecuencia en una calidad educativa, como que se pusieron de acuerdo al revés, ¿no?, de que todo esto funcionara. La equidad, que me parece quizá otro elemento fundamental, Jesús, ¿no? ¿Qué es equidad realmente educativa? ¿Cómo podemos hablar? Y ojalá también nos puedas aclarar, porque en el medio, pues otro de los temas que se platican es equidad o igualdad, ¿no?, que son diferentes, me parece que no es lo mismo. Claro, la equidad surge, digamos, en los años 90 a nivel internacional, como un esfuerzo para tratar de revertir las enormes desigualdades que hay en sociales y en los sistemas educativos. En México, precisamente en los años 90, se modifica la ley, se pone todo un apartado 3, la equidad, que trata de compensar, efectivamente, de igualar un poco las condiciones iniciales. Sin embargo, creo que ahí hay o ha habido algunas críticas en torno a que estas políticas de equidad se han visto reducidas a las cuestiones materiales, es decir, solo dar algunos cursos, algunos materiales didácticos, construir más escuelas, pero no han llegado a la cuestión pedagógica, ¿no? Al aula, es decir, se han quedado un poco rezagadas y también han sido al margen, es decir, se crearon muchos programas, sobre todo en el nivel básico desde los años 90, que si lo relacionamos con el concepto de justicia, lo que estaríamos diciendo es que hubo una preocupación, una tendencia sobre las cuestiones de redistribución, pero que fueron, digamos, divorciadas de las cuestiones de reconocimiento y de participación. O sea, creo que ahí el detalle es que precisamente las políticas de equidad en México, a nivel de la educación, se han quedado reducidas un poco a las cuestiones de, por ejemplo, entregar becas, ¿no? En el nivel medio superior, en el superior, y entonces creo que ahí efectivamente faltarían los otros elementos que se conjugaran correctamente con las cuestiones de reconocimiento de la diversidad, pero también de las enormes desigualdades, es decir, si tú solamente les quieres dar más de lo mismo, pues bueno, los resultados evidentemente no van a avanzar. Y eso se ha venido diciendo desde tiempos inmemoriales. Claro, sí, hacemos lo mismo, esperemos obtener lo mismo. Entonces, ¿no? Es una premisa no se ha cumplido en todo caso con uno de los sentidos que tiene la equidad, que es dar más a quien más lo necesita, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un escamoteo también de las políticas que se han venido reduciendo muy focalizadamente a cierto sector y no al conjunto, ¿no? Bien, en este sentido, digamos una conclusión hasta este nivel del programa, podemos decir, los problemas de calidad y equidad en la educación están relacionados con la inclusión, es decir, de lo que se ha estado platicando hasta este momento. Sin esta, evidentemente, sin inclusión, no se puede hablar de educación como un derecho. Entonces, porque evidentemente empezamos esta discusión platicando que la educación es un derecho, tú ya bien lo apuntabas. Entonces, yo los quiero invitar para retomar precisamente este tema. Vamos a escuchar el punto de vista en esta temática de la doctora Judith Pérez Castro, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, sobre la inclusión educativa. Y regresamos aquí a Mirador Universitario para platicar sobre inclusión y equidad hacia la justicia social. No se vaya, no tardamos. La inclusión educativa es un enfoque y también es un proceso cuyo objetivo es construir instituciones y sistemas educativos abiertos, en donde se incluyan todas aquellas personas que por sus rasgos individuales, sus prácticas o su situación social han quedado fuera de las oportunidades educativas. Como enfoque, la inclusión busca comprender la diversidad y aprovecharla en beneficio de todos los miembros de la comunidad escolar. A través de ella se intenta mejorar los insumos, los procesos y los contextos para generar aprendizajes individuales, institucionales y también a nivel del sistema. Ahora, la inclusión también es un proceso, como ya dijimos. La inclusión es un proceso continuo por atender las diferencias de los sujetos educativos y convertirlas en estímulos para el aprendizaje. En el marco de acción de Salamanca se planteaba que las escuelas inclusivas son aquellas que no solo reciben a los niños y jóvenes, sino que además les brindan buenas condiciones para su formación. Esto implica ir más allá de los resultados de las pruebas escolares para valorar cualitativamente los aprendizajes. Algunos especialistas han llegado a considerar que la inclusión es un compromiso moral por parte de todos aquellos que de una u otra manera participamos en los sistemas educativos, directivos, profesores, colaboradores de aprendizaje y hacedoras de políticas públicas, por garantizar el ingreso, la permanencia y los logros educativos de los colectivos con mayor riesgo social. En suma, podemos decir que la inclusión educativa, a diferencia de la integración, en donde son los sujetos quienes tienen que adaptarse a los requerimientos y condiciones institucionales. En el caso de la inclusión, se parte del reconocimiento a la diversidad para ofrecer diferentes caminos o vías a fin de que todos podamos aprender. En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de Salamanca, de 1994, se reconocía que, a pesar de que la educación era un derecho reconocido en la Declaración Universal, habían literalmente millones de niños y jóvenes que quedaban fuera del sistema educativo. Lo más importante era que se reconocía que el origen del problema no estaba propiamente en las personas, sino en los sistemas educativos, en la forma en que estos estaban organizados, en los contenidos de los programas, en la forma de evaluar e incluso en los valores que tradicionalmente se le habían atribuido a los sistemas educativos. De este modo, la inclusión se incorpora como un principio fundamental de la educación como derecho humano, y el propio principio de inclusión se amplía porque inicialmente se utilizaba solo para referirse a las personas con discapacidad. Ahora se asume que hay muchos niños y jóvenes que necesitan ser incluidos, y no solamente aquellos que tienen una discapacidad, por ejemplo, los que viven en situación de pobreza, los que sufren violencia física, emocional o sexual. Entonces, no solo se trata de brindarles un lugar o un pupitre, sino además de reconocer otro tipo de saberes, otras formas de conocimiento, que eso también tiene que ver con lo que se llama justicia escolar. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias a la doctora Judith Pérez Castro por su participación. Y entonces retomemos el tema, Sebastián. En este sentido, los problemas de inclusión, vamos a llamar, de los grupos vulnerables en educación superior, sin duda, son graves. Ahora, ¿qué tan inclusiva es entonces en la educación básica, primaria y secundaria? ¿Y qué otros problemas de inclusión habría en este nivel educativo? Claro. Bueno, en la educación básica, digamos, la cobertura y por lo tanto la posibilidad del acceso hace que es muy amplia, y por lo tanto la inclusión en cierta medida está garantizada. Sin embargo, lo que estamos viviendo son nuevos procesos que podríamos llamar de inclusión excluyente. ¿Qué quiere decir esto? Que en las prácticas escolares, ¿sí?, estamos generando dentro de la escuela procesos que excluyen a los chicos. No lo estamos atendiendo bien, no estamos fomentando los aprendizajes necesarios. Estos pueden terminar la primaria o la educación básica sin los conocimientos que requieren para niveles superiores. Pero también hay otro tipo de exclusiones dentro de la escuela que no se dan de manera tan obvia como la que un examen te puede mostrar. Por ejemplo, los currículums hablan de culturas diversas, pero homogenizan una identidad nacional que es profundamente excluyente. Y eso en la práctica va legitimando solo una forma de conocimiento que excluye dentro de la escuela a otras formas culturales, otras preferencias sexuales, otras diferencias de clase. Todo esto se va marcando y generando procesos de inclusión excluyente. Es decir, que la escuela permite el ingreso de los estudiantes, pero sus prácticas termina excluyéndolos. En el sentido más básico sería los procesos de deserción que termina produciendo este tipo de prácticas escolares. Esto no implica que no haya muchos maestros que luchen por revertir estas condiciones, sí, ¿no? Pero en general el sistema no es muy justo en ese sentido. Sí, yo creo que resulta importantísimo el tema inclusión-exclusión, porque además esta educación se va concatenando, Jesús, ¿no? Es decir, el reflejo en el nivel superior, sin duda, es lo que se recibió en los niveles que lo antecedieron, por supuesto. ¿Cómo andamos en esa materia, Jesús? Sí, bueno, si bien en el nivel medio superior hemos avanzado, igual en el superior todavía efectivamente ahí tenemos todavía un enorme rezago, ya lo comentaba hace un momento, es decir, 6 de cada 10 sí, no apenas, acceso, apenas están ingresando al medio superior, y 4 de cada 10 en el superior. Pero también de esos que ingresaron al nivel medio superior, todavía 6 de cada 10 apenas también terminan, es decir, 4 se van quedando en el camino. De tal manera que también, bueno, se acumula una cantidad impresionante de estudiantes que todavía están efectivamente excluidos del sistema, más lo que se bien comenta Sebastián, que allí también hay muy marcada una inclusión excluyente, igual por el mismo trayecto. Pero también creo que hay otras cuestiones como más interesantes que me gustaría retomar. Por ejemplo, en el nivel medio superior ha habido una invisibilización de los grupos étnicos, es decir, mientras tenemos universidades interculturales para el superior y una dirección indígena, por ejemplo, en el nivel medio superior no hay absolutamente ninguna instancia siquiera gubernamental que lo haya atendido. Es decir, pareciera que con el nivel básico desaparecerían los indígenas. También se han invisibilizado incluso en las estadísticas. Apenas recién el INE, me parece que a partir de los datos del censo del 2010, hace un aproximado y nos señalan que de estos alumnos indígenas de 15 a 17 años que deberían de estar en el nivel medio superior, alrededor de 24,000 en los estados más importantes, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, no están en la escuela. Es decir, no hay apenas los programas muy recientes, emergentes, aunque en la retórica ya se mencionaban desde los años 90, es decir, que hubiera un currículo intercultural, etcétera. Bueno, las acciones efectivas han sido prácticamente contadas, ¿no? Entonces, otro grupo también muy importante son los discapacitados o los de necesidades educativas especiales. También en el nivel medio superior y en superiores todavía hay un poco más de rezago, ¿no? Es decir, si hay en este sexenio, sobre todo, ha habido ya algunos programas emergentes, pero en general también ha habido una omisión muy importante, ¿no? Entonces, creo que hasta la secundaria tenemos de algún modo algunos éxitos, algunos avances, pero ya del medio superior las cosas vuelven a ponerse bastante excluyentes. Definitivamente, entonces, cuando escuchamos en el discurso que relativamente el asunto estaba resuelto, vemos que no, todavía, tú bien ya apuntabas, hay un largo camino todavía que recorrer, pero bueno, nosotros tenemos que recorrer el camino de la pausa, así es que yo los invito a que vayamos a una pausa, no sin antes decirles que nos sentimos muy contentos, fíjese usted, porque el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación anda de fiesta, está cumpliendo ya 10 años de trabajo, lo cual pues nos llena de orgullo, y por supuesto desde este foro de Mirador Universitario vaya nuestro abrazo, nuestro reconocimiento. Y además de esta serie, pues les ofrecemos, mire usted ya lo tiene en pantalla, pues algunos libros editados por el mismo instituto y que van a ser de obsequio para que ustedes sean tan amables de establecer contacto con nosotros. Ya en su pantalla estarán observando todas nuestras líneas de contacto a través de redes sociales y por supuesto a través de la dirección electrónica del correo, para que ya me platique con nosotros, nos dé sus puntos de vista, nos sugiera cuáles son los temas que le gustaría que abordáramos con especialistas de la talla y del nivel de los invitados que nos acompañan el día de hoy, para que precisamente le demos salida a todas sus preguntas. Así es que llévense estos 3 libros que vieron ustedes en su pantalla y obviamente pues seguir participando aquí en Mirador Universitario. Así es que si les parece bien, Sebastián, Jesús, vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir hablando sobre la inclusión y la equidad hacia la justicia social. Ya regresamos, no se vaya. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario para seguir platicando sobre la inclusión y la equidad hacia la justicia social. Les recuerdo, nuestras líneas de contacto, dirección del correo electrónico ya están en sus pantallas para que se comunique con nosotros, y también pues repetir que tenemos obsequios para ustedes, libros editados por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Hablamos ahora de una reforma educativa que se ha puesto en boga en todos los medios de comunicación, que es el tema de conversación en muchos de los sectores y aparentemente ubica a los estudiantes al centro, pero poco se discute sobre lo que sucede en las aulas, ¿no? Cómo entrar en la práctica que ya ustedes me estaban mencionando antes de irnos a la pausa. Y en este bloque a mí me gustaría que me platicaran sobre este aspecto, especialmente en la educación obligatoria, ¿no? Es decir, el preescolar, la primaria, la secundaria y la educación media superior con respecto a la equidad e inclusión. Vamos a enfocarnos particularmente en estos dos temas. Y obviamente, pues, ¿cómo anda bajar hacia la situación cotidiana en el aula, en el día a día sobre esta materia, ¿no? Entonces, para poder retomar el tema, vamos a ver una primera cápsula que tenemos preparados precisamente sobre el derecho a la educación en la vida cotidiana y si les parece bien al regresar, retomamos ya sobre su punto de vista en particular. Vamos para allá, volvemos. El derecho humano a la educación, presente en diferentes tratados internacionales y garantizado en nuestra Constitución Política en el artículo 3º, obliga al Estado a asegurar que se imparta una educación de calidad. Por eso, no solo es un tema vinculado a las políticas educativas en sentido amplio, sino fundamentalmente moldea la vida cotidiana de las escuelas y los procesos formativos dentro del aula. Así, el derecho a la educación y las problemáticas que enfrenta para garantizar su calidad deben verse desde una perspectiva multidimensional. Hablar de derecho a la educación implica considerar, entre otros aspectos, la infraestructura y los materiales educativos, la formación docente, la relación entre compañeros dentro y fuera del salón de clases, la relación alumno-profesor, los aprendizajes, las formas de enseñanza, los diseños y conocimientos curriculares y la escuela en sus contextos. En la medida en que se consideren estas dimensiones, podemos pensar en un derecho a la educación de calidad, cuya práctica cotidiana evite que se quede en letra muerta nuestra Constitución. Vimos, más bien nos platicaban sobre los diferentes componentes de la inclusión, la equidad y la calidad educativas. Se encuentran los profesores inmersos en todo esto, ¿no? Ahora sí, retomemos el tema, mi querido Sebastián y Jesús. ¿Por qué es tan importante, ahora en este sentido, la formación docente para que esto pueda permear en el aula? Empiezo contigo, Sebastián. Bueno, sin lugar a dudas, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, pues el profesor juega un papel fundamental. Y no creo que una sociedad, estamos preparados para una sociedad sin profesores, ¿sí? Por lo tanto, creo que sí es importante la formación, tanto, por supuesto, inicial como continua. Pero yo creo que la reforma contemporánea está muy centrada en exclusivamente aquello, formar al profesor en aquello que puede evaluar. Y bien se sabe que la evaluación no puede evaluar todo. Y desgraciadamente en la educación muchas veces deja afuera lo más importante, que es la formación de sujetos. Pero bueno, en relación específica a los profesores, por ejemplo, me parece que si uno ve los indicadores de la evaluación docente, están muy centrados en aspectos de conocimiento legal del sistema educativo, así como de su aspecto, digamos, meramente profesional y técnico de la docencia. Sin embargo, hay una rama que es importante, que es parte importante de los procesos de inclusión excluyente, que es cómo trabajar con el profesor sus propios prejuicios, sus propias preferencias, sus propias formas de ver. El profesor es un sujeto, como cualquiera de nosotros, un sujeto sexuado, con pasiones, con intereses, con sus propios prejuicios. Entonces, mucho de los problemas de interculturalidad, de racismo, de clasismo, de machismo que predominan en México son por las propias formaciones de los profesores. Sí, profesores ellos lo viven igual. Lo viven igual, lo reproducen y lo reproducen en el aula. Seguro. Entonces, hay que desarrollar, a mi parte, mucho más difícil de evaluar, mucho más de la formación en la concientización del profesor de sus propios prejuicios que lleva al aula y enseña a los niños, ¿no? Esto me hace mucho sentido porque si queremos que un docente promueva o inculque un tipo de formación, pues tiene que creer en eso. Pero si a lo mejor, como tú bien apuntas, en su vida cotidiana no lo ejecuta, porque tiene creencias diferentes, porque tiene un punto de vista diferente, híjole, esto complica aún más el asunto de tratar de promover algo en el que él, por decirlo así, no cree, o no está de acuerdo, ¿no? Y en este sentido, mi querido Jesús, otro de los aspectos de la reforma educativa es precisamente hablar de contenidos, ¿no? De planes y programas de estudio, sobre todo ahora en el modelo educativo del 2016. ¿Cómo andamos en este sentido? Y sobre todo, si me puedes dar un enfoque en cuanto a los contenidos de educación media superior, que creo estamos de acuerdo como que es una línea de frontera, ¿no?, entre el nivel básico y el paso al siguiente. Porque recibes de uno y vas hacia el otro, ¿no? Sí, yo creo que recientemente, desde el 2008, con los cambios de la reforma integral de la educación media superior, ha habido modificaciones importantes curriculares, es decir, el marco curricular común, es decir, ya todos los subsistemas, porque también es un subsistema diverso y bastante diferenciado, es decir, sí había desde el bachillerato general hasta el profesional técnico. Entonces, el marco curricular común ha venido a tratar de hacer a brindar una plataforma común, ¿no? Entonces, creo que los cambios más recientes del modelo tratan de ir abonando por esta misma ruta, es decir, tratar de darle congruencia, ¿no?, intentar profundizar, ¿no?, porque creo que se reconocen los propios documentos, había, o por un lado, una prescripción absoluta, es decir, va a ser esto y nada más, o bien solo mencionar las competencias generales o específicas que se deberían de desarrollar y dejarlo al arbitrio total del docente. Entonces ahora se trata un poco de mediar esa situación, creo que eso viene bien, sin embargo, bueno, creo que ahí efectivamente hay muchas mediaciones, entre otras claramente el docente, es decir, si el profesor efectivamente no cree que debe atender a los estudiantes más rezagados, claro. Pues por más que lo diga la norma, sí, efectivamente, sí, ¿no? Entonces, ahí hay unas cuestiones que creo que efectivamente a veces los documentos señalan una cosa y las mediaciones para llegar hasta el aula son muchas, ¿no? Y evidentemente tampoco es una cuestión como decir que los profesores tampoco van a hacerlo todo, ¿no? No, claro. Tienen que hacerlo en cada escuela, ¿no? Porque tampoco es lo mismo hacerlo en la Ciudad de México que en la Sierra Tarahumara o en la frontera, sí, ¿no? Entonces, sin duda, la regionalización es complicada. Hay cuestiones también del contexto también que se deben de tomar en cuenta, de tal manera que los documentos por sí mismos me parece que es un cierto avance, pero el cómo van a llegar a las aulas, ese me parece que es el gran reto ahora, es decir, cómo se van a instrumentar ya directamente. Ya en la práctica, ¿no? Y en ese sentido, Sebastián, en la educación básica, ¿cómo andamos? Bueno, el modelo educativo es interesante en varios aspectos, en muchos no es nada novedoso, o sea, conceptos de aprender, competencias, calidad educativa, todos son procesos que llevan 25, 30 años desarrollándose, incluso anteriores. Esto es importante tomarlo en cuenta porque en realidad hay que verlo en una temporalidad distinta. Nos presentan como el nuevo modelo, pero en realidad tenemos una serie de reformas que podemos remontarnos a las reformas de Echeverría, pero fundamentalmente a las reformas de Salinas de Gortari en educación. Entonces tenemos que ubicarlos en ese lapso. Eso no implica que no haya cosas novedosas. Quizá el aspecto más importante sea el de la autonomía o flexibilidad curricular. Eso sí da a los profesores, por primera vez, bastante, aunque ya también estaba en la RIEMS en cierta medida, bastante autonomía para poder definir los contenidos según las necesidades de sus estudiantes y de sus contextos culturales. Este elemento sí es muy importante. Sin embargo, hay que tomar las cosas con calma, sí, porque esto se produce después de que primero se haya construido todo un sistema de control sobre los procesos de aprendizaje y de formación docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que se da autonomía posterior, o sea, mientras mayor flexibilidad curricular están dando, mayor se centra el control de los aprendizajes y de las prácticas docentes desde la federación. Entonces, es al mismo tiempo un espacio donde los maestros pueden desarrollarse como intelectuales y producir, pero también tiene el riesgo del mayor control. Entonces, ¿qué tanta autonomía y flexibilidad curricular hay? entra ahí todavía cosas que por definir, ¿no? Apariencias de incongruencia, ¿no? En ambos sentidos, donde por un lado sueltas y por otro lado aprietas, valga los términos, ¿no? En realidad es bastante común, en la planeta no es tan contradictorio, funciona bastante así en varios países, porque justamente lo que se busca es el control del aprendizaje, el concepto de aprendizaje el que está en juego ahí, y solo evalúo los aprendizajes. Todo lo demás lo dejo a la flexibilidad. Vamos a ver precisamente un material que me resulta muy bonito desde el punto de vista que tú hablabas. Para poder evaluar al docente, primero hay que saber también qué es lo que va a impartir, y ya hemos tocado aproximadamente un poco este tema. Entonces, tenemos preparado un material de Andrés Sandoval Hernández, académico de la Universidad de Bath en Inglaterra, sobre precisamente las evaluaciones a gran escala, porque como que ese punto de vista nos puede dar un poco la pauta de ver cómo evaluamos lo que se está aprendiendo versus lo que se está enseñando. Y al final del día, cómo lo aterrizamos en la práctica, a lo mejor para la solución de un problema o una necesidad nacional o necesidades de nuestros propios educandos. Vamos para allá, regresamos aquí a Mirador Universitario. A mí me gusta decir que estas evaluaciones educativas funcionan como un mapa en el que te permite ver dónde están los focos rojos, dónde hay que centrar la atención y donde hay que hacer estudios más especializados. Otra analogía, otro ejemplo pueden ser los estudios de rayos X. Tú vas al doctor y utilizando equipos muy sofisticados te hacen una placa de rayos X. Esa placa te va a decir con muchísima precisión si te rompiste el hueso o no, si lo fisuraste, si te lo zafaste, de qué tamaño es la fractura, si te tuviste una fractura en diferentes puntos del hueso, etc. Pero nunca te va a decir por qué te rompiste el hueso. Las evaluaciones internacionales es lo mismo. Este es un buen ejemplo porque las evaluaciones internacionales te van a decir, estas evaluaciones a gran escala, te van a decir precisamente en qué parte de tu sistema educativo tienes que poner más atención. Si hay diferencias entre niños y niñas, si hay diferencias entre poblaciones rurales y urbanas, si hay diferencias entre escuelas públicas y privadas, etcétera, etcétera. Y te van a cuantificar estas diferencias. Lo que te permiten estas evaluaciones internacionales, o una de sus características principales, es que son estudios comparativos. Entonces, al final, los datos que obtienes son comparables entre diferentes países, entre diferentes sistemas educativos. Y esto, por supuesto, te da la oportunidad de aprender unos de otros. Entonces, en todos los países, esto es un patrón internacional, los estudiantes que tienen mayor nivel socioeconómico tienden a tener mejores resultados en todos los países. Lo que han estado haciendo en la OCDE, o lo que hicieron en este último reporte, fue medir las diferencias y ver cómo han cambiado en el tiempo. México, por ejemplo, fue uno de los países en los que esa diferencia ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo hasta la última aplicación de PISA. Sin embargo, y aquí viene la limitación de estos estudios, no es muy claro por qué. Uno tiende a poner todas las evaluaciones internacionales en la misma canasta, cuando no es cierto. Si uno se pone a analizarlas una por una en detalle, vemos que son diferentes los organismos, son diferentes los objetivos de los organismos, el enunciado de la misión, para qué existen los organismos, es diferente, obedecen a diferentes motivaciones, a diferentes estructuras. Yo creo que es importante considerar eso cuando se usan los datos, cuando se interpretan y cuando se critican también, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Andrés Sandoval Hernández, por su participación aquí en Mirador Universitario. Sin duda, uno de los temas álgidos de la reforma educativa es la evaluación docente. Creo que esto está en el ambiente, se comenta. Y en ese sentido, Sebastián, ¿qué podemos decir de utilidad y de los problemas de las evaluaciones a gran escala? Por ejemplo, las diseñadas y aplicadas en todo el país por las autoridades educativas nacionales o aquellas que se aplican de acuerdo con organismos internacionales o ya los instrumentos propiamente dicho de evaluación que se van ejecutando a nivel local y que a lo mejor rompen un poquito el esquema general que se tiene, digamos, desde la autoridad formal. ¿Cuál es tu punto de vista? Claro. Hay que dividir un poco, ¿no? O sea, estábamos hablando del problema de evaluar la formación docente y la práctica docente, y también está la evaluación de los aprendizajes, ¿no? O sea, son dos como partes distintas. En el segundo aspecto, creo que es relevante cómo los organismos internacionales, en especial la OCDE, el examen de PISA, están creando una especie de currículum universal que determina una serie de habilidades que todo el mundo, en todas partes del mundo, tiene que desarrollar, que establece una jerarquía de países, por lo tanto unos mejores y peores, es decir, legitima una desigualdad, sí, claro, que viene de otros elementos, y que a la vez está, digamos, impuesta o decidida desde una perspectiva cultural que es muy marcada. ¿En qué me refiero? Un estudiante indígena mexicano tiene que responder a las habilidades producidas en Occidente, pero en ningún momento las formas de conocer indígena o de otras culturas están manifestadas en esos exámenes. Es decir, la evaluación es muy importante para buscar si estamos siendo equitativos, si estamos cumpliendo ciertos requisitos, pero también es profundamente desigualadora, es profundamente discriminatoria y puede ser profundamente excluyente, porque solo tiene una visión, una idea. Cuando se dice que la evaluación mejora la educación, yo sería más puntual. La evaluación mejora en aquello que quienes hicieron los exámenes consideran que es la educación, y la educación es mucho más que esos exámenes. En tu punto de vista, podrías decir que esto es promotor de esta desigualdad, de alguna manera, de esta exclusión. Digamos que legitima la producción de desigualdad del sistema económico. O sea, lo que hace la educación es, los resultados que están muy vinculados a las condiciones económicas, ¿sí?, se legitiman por rendimientos escolares, cuando en realidad es la desigualdad económica la que está produciendo. Por supuesto. Y en este sentido, por ejemplo, Planea, Jesús, ¿no?, aplicada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿qué hay en ese sentido? Mira, yo creo que estas pruebas, como bien lo menciona Andrés en la cápsula, son una radiografía, ¿no?, de los resultados, ¿no? En el caso de Planea, el antecedente era Enlace, en el nivel básico y en el medio superior, y el caso de Enlace nos mostraron o pretendieron mostrarnos un poco el avance, la progresión en que nuestros estudiantes estaban mejorando. Ya en el 2014 hubo precisamente denuncias de que se estaban corrompiendo los resultados, sí, la ejecución, ¿no? Básicamente estaban saltando unos estados, particularmente de manera espectacular, que no era adecuado, y se pusieron en duda precisamente por el propio INE, y se decidió modificar la prueba, porque sí se veía una progresión. Con el caso de Planea, pues nos vuelven a remitir a la cruda realidad, es decir, que más de la mitad de nuestros estudiantes no alcanzan los aprendizajes mínimos, ni en la básica ni en la media superior, en el caso de las dos vertientes más importantes en las que miden, ¿no?, que es el caso de comunicación y lenguaje, y en el caso de matemáticas, aunque en el caso de las matemáticas es aún peor. Casi el 70% de estudiantes no consigue los aprendizajes mínimos, se quedan en el nivel más bajo, ¿no?, que es el 1. Yo creo que eso lo que nos plantea es, otra vez, no es una cuestión particular. O sea, si el 70% de estudiantes no alcanzan los mínimos, es un problema del sistema. Entonces, para lo que nos sirven esas evaluaciones, o lo que nos han servido, es para identificar las brechas entre grupos, entre escuelas, entre modalidades, etcétera. Pero creo que no nos van a ayudar a decir por dónde vamos a mejorar necesariamente. Si solo nos dicen qué tan mal estamos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Pues menos. Sí, claro. Ahora, estamos viendo aquí una variabilidad en términos de los elementos que participan, porque por un lado está esa parte del establecimiento del propio modelo, ¿no?, los contenidos de lo que se debe enseñar, por otro lado la capacitación, la profesionalización del docente que lo va a impartir, 3, la evaluación de esto, pero, híjole, es súper diverso en términos de los estudiantes, los contextos en los que esto se está generando, las propias características que ustedes ya me mencionaron antes de ir a la pausa con respecto a los estudiantes, las cuestiones sociales o socioeconómicas, todo esto es parte de un todo, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes me den como sus comentarios finales al respecto, en este sentido, de cómo podemos relacionar en un momento dado todos los problemas o la visión que se tiene en términos del contexto de los contenidos para buscar una aplicabilidad práctica en el día a día, que al final del día nos den resultados con esta búsqueda de estándares internacionales que tú bien decías, nos promueve a separarnos, ¿no? Y que de alguna manera estemos ciertos que estamos formando a nuestros estudiantes en todos los niveles sin tomar en cuenta o que sea realmente un causal de hacerlos a un lado. Empiezo contigo, Sebastián, y ahorita te escucho a ti, Jesús. Has planteado muchos temas, ¿no? Pero el primero que sí vale la pena señalar que tú fuiste en un orden muy coherente. Dijiste, bueno, planeación, desarrollo de los contenidos, formación, evaluación. Pero la reforma educativa no fue así. Fue evaluación primero y después la definición de los contenidos. Exacto. Entonces, es muy nítido el sentido final de la evaluación, que tiene que ver con mecanismos de control sobre el aprendizaje. El concepto de aprendizaje es fundamental, porque es en el que se basa el derecho, todo. Sí, claro. Pero el aprendizaje está muy, muy demostrado en muchas partes del mundo que en realidad olvida al individuo, al estudiante, para convertirse en un hecho demostrable y permite la construcción de todo un sistema de control central, claro, federal en este caso. ¿Sí? Entonces, la idea de aprendizaje tiene también sus riesgos. ¿Por qué? Porque olvida al sujeto. Cuando con justa razón decía Jesús, bueno, nos muestra lo mal que estamos con aprendizajes fundamentales. Bueno, da la casualidad que aprendizajes fundamentales lo social no está. Para México, que requiere ver que hay autoritarismo político, que no hay democracia, que hay desigualdad económica, que la pobreza es parte importante del país, todo eso no es un conocimiento fundamental. Entonces, en ese contexto está el chico. El chico ha sido el gran olvidado de la reforma. Entonces, porque no está presente. Perfectamente. Pues, doctor Sebastián Plá Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tus comentarios finales, porque el tiempo no perdona, mi querido doctor Jesús Aguilar Nery, y ya nos vamos. Sí, yo creo que en la vida cotidiana, efectivamente, para hacer una educación con equidad o en pro de la justicia social, sí se necesitan empezar precisamente por el reconocimiento de la diversidad de contextos, de estudiantes. Sin duda. Y luego, efectivamente, más recursos, ¿no? O sea, es decir, si vamos a darle más a los que menos tienen, o sea, necesitamos más recursos humanos, más recursos materiales y obviamente también mejorar los procesos de formación docente. Pero ahí yo destacaría una cosa que me parece relevante y que también yo creo que está ausente en la cuestión de los nuevos cambios. Se trata de regresar el sentido de la política a la formación docente, es decir, de una postura política, no en el sentido de los votos. Sí, ¿no? Sí. ¿No? Se trata de que los profesores efectivamente crean en la justicia, ¿no? Es decir, otra vez, si yo no creo que es justo darles más a los que menos tienen, pues vamos a empezar por ahí, por no salir de este laberinto, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que ahí una de las cuestiones que me parecen fundamentales es revertirle al acto de educar la dimensión política, ¿no? Que me parece que está ausente. Pues ahí está ya, muchísimas gracias. Yo les quiero agradecer, por supuesto, su participación. El tiempo se fue rapidísimo, este tema da para más, y yo creo que es parte fundamental de nuestra sociedad mexicana, de lo que queremos que se haga como país, y creo que estarán de acuerdo conmigo y ustedes, amigos, también con base en la educación. Así es que muchas gracias por habernos acompañado, pero sobre todo muchas gracias a usted, en nombre de este gran equipo de televisión, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de la serie de Asignaturas Pendientes en la Educación Nacional, hoy con el tema Inclusión y Equidad hacia la Justicia Social. Yo los invito para que nos sigan acompañando en los próximos programas, y de nueva cuenta, pues reiterar nuestro reconocimiento y nuestra felicitación al 10º aniversario del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que se está cumpliendo en este 2016. Yo soy Carlos Esquivel Lacroix, agradeciendo de nueva cuenta el haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.